Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Ok, vamos a empezar en vivo, así que por favor, silencio, please. Ya me están viendo. Oli. Una por acá. Seba, le vas a poner texto, por favor. Una por acá hablando por los Instagram. Niñas, ¿cómo están? A ver, seis niñas conectadas. Qué pena, yo no sé, no conozco muy bien esta aplicación. 450. ¿Cómo están, mis hermosas? Dios mío, yo estoy súper emocionada. De que estén acá, muchas gracias. Hola, buenas noches. Ya por acá los mensajes. Niñas, muchas gracias por estar por acá, por unirse a este grupo. Muchas bendiciones, muchísimas gracias. Vamos a aprender demasiado. La idea era pues que tuviéramos un canal, obviamente, donde pudiéramos estar un poquito como más. No sé, ustedes ya saben que Instagram a veces ni lo deja ver a uno, Instagram está como tan raro, que qué pereza. Entonces, por eso quise hacer como eso, como para poder estar un poquito más con ustedes. Es un regalo para ustedes porque gracias a ustedes estoy en el lugar donde estoy, porque han sido muy lindas, muy bellas, me han apoyado demasiado. Entonces, estos días quería como retribuir un poquito a eso, ya que no hemos estado haciendo como... YouTube o no he podido hacer mucho reel y esto. A ver, cuéntenme un poquito desde dónde están conectadas, hablemos un tris, cuéntenme todo. Yo también las quiero mucho, pero ustedes no se imaginan, uno dice, ay, ¿cómo alcanza uno a querer a alguien por medio de esta pantallita? Pues las quiero demasiado. Todos los días agradezco al cielo por tenerlas acá. Entonces, a ver, desde Argentina, ¡ay, qué rico! Desde Argentina, princesa Elizabeth, muchas gracias. ¿De Colombia o estás, o eres de allá? Buenas noches, mil bendiciones, Cami, muchas gracias. Gracias por estar por acá. Hoy todas eligieron
que querían ver arabescos. Pues vamos a aprender hoy arabescos para que lo vayan teniendo por ahí presentes. Si quieren, van buscando. Yo voy a trabajar con el pin negro, con un pincelito. Vamos a trabajar con esmalte negro, base, mate y gel paint, ¿listo? Para que mientras que estoy aquí chismeando, de pronto vayan acercando las cositas y van a hacer la práctica conmigo. Desde Cali, Aura, qué rico que estás por acá, Venezuela, presente, Ocaña, bravo, Huila, pucha, ay no, Sogamosa, Armenia, ay niñas, muchísimas gracias, anhelo estar por allá, Orlando, qué rico. Anhelo estar por allá con ustedes, Cañas Gordas, que no falte mi tierrita. Hola, Medellín, Claudia, muchas gracias. Florida, desde Estados Unidos. Villeta, Cundinamarca, niñas, yo las bendiga. Espero lo que alcancemos a aprender en estos 3 días les guste demasiado. Espero que todo así sea a través de online les pueda transmitir todo eso que tengo para ustedes. Espero que me puedan entender muy bien. Quiero que sepan algo, y es que obviamente aunque sea una clase online me van a poder preguntar, van a poder obviamente como aclarar sus dudas, en el grupo van a poder estar mandando sus trabajos y yo les voy a estar haciendo las correcciones, así que da baby, pues madre, así que no se van a preocupar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si arrancamos o les doy, a ver, qué hora deseas? Un minutico más como para que se terminen de organizar. La idea aquí es que podamos trabajar al tiempo o que yo les voy dando lapsos de tiempo para que ustedes no se me atrasen mucho. ¿Por qué me gusta dictar la clase así, mis hermosas? Porque me parece que no se me pierden y así aclaramos la duda de lo que de pronto no les está dando en el momento y no se nos pasa toda la clase y luego se nos olvida y vos escuchas y se nos vuelve un chicharrón y somos demasiadas. Entonces la idea es que vamos haciéndolo así. No sé qué más tengan por ahí para decirme. Bueno, vamos a agradecerle, ustedes saben, a Diosito por allá, que nos permite estar acá todos los días, que nos permite vernos a través de Instagram, que nos da ojitos, manitos y que nos permite trabajar todos los días con muchísima creatividad. Sebas, esperen que por ahí que estoy, que Sebas me está apoyando hoy. Ustedes saben que yo soy buena para lo de las manualidades, pero para todos ya como dice producción, ¡ey, producción! La producción. El audiovisual. El envío no quedará guardado. El envío solamente es para nosotras que estamos acá. Pero no va a quedar guardado. El de mañana tampoco y el de pasado tampoco. Niñas, bueno, vamos a hacer algo. ¿Pero ahí ya se alcanza a ver la otra cámara? Ah, esta es... hagámosle con otra. Sí, porque...
Le explican de cine. ¿Ya? Bueno, mis hermosas, les iba a explicar que antes de arrancar, para que ahorita no nos encharronemos, nadie, no se ve. Entonces, por acá les vamos a enseñar cómo mejorar la calidad del video. Miren, me voy a ir a configuración. Ahí. Ahí. Me voy a ir a configuración, miren. Y aquí en calidad le voy a dar clic y me voy a ir a avanzado. Voy a seleccionar. Y voy a elegir el formato 720 para que así podamos tener mucha mejor resolución. ¿Listo, niñas? Ahora sí, estamos ya listas. Ay, por ahí vi a mis niños saludándome. Muchas gracias. Por ahí estaba Bianca, Naye. Gracias, mis hermosas lindas. Bueno, niñas, yo no puedo empezar a explicarles sobre arabescos sin que... primero entendamos cómo es lo correcto y lo incorrecto para poder entonces realizar un buen arabesco. Hay muchos tipos de arabescos y obviamente cada profe tiene como su esencia, ¿cierto? Pero yo busco hacer unos arabescos muy play, muy top, muy pulidos, y eso es lo que les voy a enseñar hoy, mi técnica para hacer arabescos. Lastimosamente aquí no tengo como nada pues de los que les monté en la fotico, porque están por allá pegados en unos cuadros, en el spa. Yo estoy haciendo la transmisión desde mi casa, pero yo sé que les va a encantar muchísimo la clase. Entonces, para hacer arabescos, hoy la clase es... arabescos, ¿cierto? Para hacer, mis hermosas, un arabesco, vamos a tomar todas. Yo siempre se los enseño así porque me parece la mejor forma. ¿Por qué me encantan tanto los arabescos? Porque para mí es la mejor técnica para... controlar el pulso, para aprender a trabajar con el pincel, para saber cómo cargo y descargo el pincel. Entonces, por eso es muy importante para mí los arabescos. En este punto, señoritas, les voy a pedir a todas que para la práctica, para la tarea que vamos a hacer hoy, es que vamos a tomar una hoja de papel. Miren, una hoja como esta, es una hojita de papel. Y vamos a hacer nuestra práctica ahí. ¿Por qué en papel, Nati? ¿Por qué no en una uña? Mis hermosas, el papel siempre va a tener unos poritos, ¿cierto? Y esos poritos nos van a exigir muchísimo más a la hora de trabajar en el trazo. Entonces, lo que quiero es que empiecen a dominar un poquito más su pulso y les mejore mucho más la calidad del trazo. Voy a tomar un pincel. Obviamente de milíneos, ustedes saben que los amo. Estos pinceles están completamente arregladitos, ellos los llegan ya así súper lindos. Voy a tomar un pincel número 7, ¿listo? ¿Por qué recomiendo el 7? Resulta, niñas, que a mayor largo es la punta del pincel, mayor largo es el pincel, menos precisión ahí en la punta, ¿cierto? Porque él hace esto, miren, él hace esto, no va a tener... se va a mover, entonces por eso es que nos quedan los llamados remaches, como digo yo. Y cuando yo tengo más, un pincel más delgadito, miren que él me va a permitir moverse sin que me quede un remache. ¿Listo? Voy a trabajar entonces con este pincel número 7, que es el que yo la verdad les recomiendo para los arabescos. Si lo trabajaría con este, ¿qué pasa? Les va a empezar a quedar, me disculpan mis uñas, ya estoy de uñas, les va a empezar a quedar como un hilito, por decirlo así, como la punta del pincel, y se les va a bajar el paint. Puede ser por el paint o puede ser la densidad del paint, no puede ser porque el pincel es demasiado largo. Entonces no sé si les ha llegado a pasar, pero el pincel muy largo no se usa para tomar, para trabajar en arabescos. Listo. Voy a tomar entonces un gel paint negro. Seba, ya no las veo. O sea, no es que ya no las vea, pero ya no las... no sé si están ahí pendientes, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo hago para ver que ellas estén preguntando? Espérenme, niñas, que esta aplicación es nueva para mí.
Me estoy adaptando. Espero les guste mucho. Me van diciendo. Yo quiero ese pincel. Ay, está linda. Hacemos envíos a todas partes. Del pincel sí podemos hacer envíos a todo lado. Los geles, ustedes saben que como son inflamables, son un chicharrón. Bueno, mis princesas, entonces miren pues, nosotros queremos llegar a ser arabescos tan lindos como este que yo tengo aquí en la mano. Me cuentan si están viendo bien. ¿Ustedes pueden acercar un poquito más? Ah, no sé, no se puede, ¿cierto? Me cuentan si aquí están viendo bien, ¿cierto? Creo que se logra ver muy bien. ¿No escucho? Yo escucho y veo muy bien, muchísimas gracias, Francis. Bueno, entonces voy a trabajar con el paint negro de Mía. Me gusta muchísimo Mía, niñas. Cuando llegue Mía, yo sé que también les va a gustar mucho. Pero me gusta mucho esa marca para los arabescos porque no se recoge, no se abre, tiene la densidad perfecta. Entonces, para hacer alto relieve, que es la técnica para trabajar los arabescos, que es la más bonita, pues es perfectísimo. Entonces, recuerden, voy a trabajar con un pincel número 7 y con este pincel, niñas, para hacer arabescos, vamos a aprender primero de dónde nace un arabesco, ¿cierto? Entonces, voy a tomar gel paint negro. Yo con el negro, no sé, tengo como un conflicto. Entonces, yo siempre que voy a trabajar con negro, me lo pongo como en el dedito. Miren, me lo pongo acá porque si no, yo siento que como que del tarro como tal no lo veo. Entonces, empiezo a tomar más de lo que debe ser. Me lo pongo en el dedito acá y retiro el exceso que me queda en mi pincel. Voy a limpiar por acá el pincel, chicas. Y miren pues. Primero vamos a aprender cómo vamos a tomar la carga para hacer un arabesco. Listo. Yo siempre voy a tomar la carga para hacer un arabesco en forma, miren, en forma circular, ¿cierto? ¿Para qué? Para lograr que en la punta de mi pincel, miren ahí, nos quede como una especie de gotita, ¿cierto? Siempre la vamos a tomar de esta manera. Miren que el pincel está completamente limpio. La única parte donde hay producto es en la punta y se ve como una especie de gotita. Así se toma. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar para hacer arabescos? ¿Cómo voy a manipular el pincel? Porque es que el pincel, según la técnica que yo estoy viendo, tiene una forma en cómo se trabajan los ángulos. ¿Listo? Nati, ¿cómo así que ángulos? No me puedo ir hasta por allá porque nos va la clase y yo le digo, Dios mío, bendito. Pero para que no nos vamos como muy lejos y no se me vayan a perder, siempre que vamos a trabajar con los ángulos, no sé si recuerdan una circunferencia que nos enseñaban en el colegio, ¿cierto? Y esa circunferencia siempre era de 360 grados, ¿cierto? Pero entonces resulta que nosotros la vamos a dividir en cuatro partes, ¿listo? A este le vamos a llamar 0 grados y a este le vamos a llamar 90 grados, ¿listo? Entonces, por lo general, cuando vamos a hacer arabescos, vamos a trabajar entre 0 y 90 grados. Siempre el ángulo del pincel, ya me van a entender, mis amores. ¿Alguna pregunta está ahí o vamos bien? Váyanme preguntando por ahí si se sienten cómodas. ¿Qué costo tiene el pincel? Niños, los pinceles son a 40. Recuerden que yo los organizo toditos. Es un pincel hecho con mucho amor. No es un pincel cualquiera. Ustedes pueden creer que yo me tomo el trabajo de hacerlos todos. ¿Cómo hago para obtenerlos? Ahorita les vamos a dejar el número de productos. Y ahí ya, mis amores. Miren, pues. No me lo sé. Ya por acá me están diciendo que denme el número. Yo, con la hora que tengo yo, huepucha. Bueno, hermosas, miren pues. Entonces, recuerden, voy a tomar el producto para hacer arabescos de esta forma, ¿cierto? Que me quede una gotita en la punta. Y entonces me voy a ir, ¿a dónde? A mis ángulos. Primero para que me entiendan cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que vamos a descargar? Que vamos a trabajar en ángulo de 0 y 90 grados. Pues entonces, miren acá, vamos a empezar la tarea de esta manera. Voy a descargar, chicas, el pincel a 0 grados. ¿Cómo quiere decir a 0 grados? Me vengo acá.
Cuando yo necesito trabajar a 0 grados, el pincel debe ir completamente acostado. Miren, ven, así, completamente. Miren que él todo el tiempo está todo completo en la uña, todo, ¿cierto? Bien. Pero cuando yo necesito trabajar a 90 grados, entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé si se alcanza a ver ahí bien. Lo estoy viendo como borroso yo acá. Díganme si ustedes allá está bien. Miren. Sí, entonces, a 90 grados, miren lo que vamos a hacer, amores. El pincel, miren la diferencia. Ahorita el pincel estaba así completamente acostado, ¿cierto? Entonces, ahí obtengo una línea completa, pero vuelvo y cargo el pincel y ahora el pincel no va a estar completamente acostado, sino que por el contrario va a estar solo trabajando con la punta. ¿Ven? Entonces miren la diferencia de trazo, el grosor. Con el mismo pincel estoy haciendo dos tipos de líneas completamente diferentes. Entonces, Ignati, si eso que tú me estás diciendo para hacer arabescos, ¿cómo sería? Porque tú dices que hay que trabajar los dos ángulos. Muy fácil. Miren lo que vamos a hacer. Tomo producto, ¿cierto? Tomo producto, descargo a 0 grados, miren, completamente el pincel. Y aquí en la mitad elevo el pincel para trabajar solo con la punta. ¿Ven? Ahí es como puedo lograr una llamada coma. Vuelvo y repito. Cargo nuevamente entonces el pincel solamente en la punta, descargo a 0 grados, me voy más o menos hasta la mitad y elevo el pincel para trabajar solamente con la punta. Y vuelvo y logro una coma. La cantidad de producto que deben usar es mínima, ¿listo? No vamos a trabajar con demasiado producto, muy poquito. ¿Por qué? Porque vamos a hacer arabescos muy delicados. No quiero arabescos del tamaño de la luna. Unos arabescos bien pulidos, por favor. Entonces, a veces se me equivocan muchísimo en la toma del producto y toman mucho. Entonces, las comas empiezan a quedar demasiado grandes. ¿Listo? Hasta ahí estamos claras. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, vamos a empezar entonces, ya les expliqué cómo vamos a estar utilizando el pincel entre 0 grados y 90 grados. Siempre descargamos ¿a cuánto? A 0 y elevamos el pincel a 90. Bueno, por acá estoy terminando de organizar. Entonces, para hacer arabescos, lo primero que vamos a trabajar es, niñas, ustedes dirán, ahí está Nati. Miren, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar algo muy importante que se llaman comas, ¿cierto? Es algo muy, muy importante y se llaman comas. Si yo no sé hacer bien una coma, no voy a poder lograr hacer un buen arabesco. La técnica de la coma, ¿cuál era, Nati? La técnica de la coma es tomar poco producto, miren aquí, descargar a 0 grados y elevar a 90 grados. Así voy a lograr que la coma se vea muy linda, muy delicada, que prácticamente podemos ver la cola, miren, pero no se ve una línea completa. Este es el que debe de ser. Y les voy a mostrar un error que ustedes muchas veces cometemos. Cargan entonces todo el pincel, miren. Porque cogen y cargan mucho producto, entonces se van con todo el pincel así, miren. ¿Cierto? Miren la cantidad de producto, aparte que esto es una exageración. Entonces ustedes vienen y para hacer una coma llegan y hacen esto. Eso no es una coma. Eso es una línea gruesa, mal. Pues no es una coma. Entonces recuerden la forma como vamos a descargar. Así no es, ¿cierto? Y aquí estamos bien, chulito. Bueno, señoritas, entonces para empezar a hacer arabescos, primero siempre vamos a trabajar con las comas y luego vamos a empezar a esas comas irles poniendo un poquito de dificultad, de dificultad, hasta tener nuestro pulso, una cosa de locos, créanme que no hay nada mejor, niñas, que pueda mejorar su pulso.
A ver, por allá, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Me han entendido, niñas? No me gusta cómo avanzar sin saber si vos dices cómo van. ¿Cómo, pues, si me están entendiendo, si están viendo bien? Que a veces tapas con la mano cuando escribes ahí. Ah, ok, sí, aquí. ¿Ahí? Sí, ahí. Me estoy viendo como está bonita en esa cámara. O ahí estoy como, no sé. Así como cuando uno se siente con los ánimos así. Niñas, miren pues, entonces vamos a empezar a hacer en los arabescos, arrancamos por las comas, ¿cierto? Arranco por una coma, descargo a 0 grados, elevo mi pincel a 90 para que me quede una coma delgada y vamos a empezar a hacer algo que se llaman, yo los llamo abanicos, entonces descargo, elevo mi pincel a 90 grados para que me pueda quedar la punta así, definita. Listo. Ahora, niñas, estas comas yo siempre las voy a poder trabajar de muchas formas. Miren, aquí la tengo completamente de recta. Voy a trabajar con ella hacia un lateral. ¿Ven? La idea es que no siempre trabajen a un solo sentido, porque entonces cuando quieren trabajar al otro ya se van a sentir como enredadas. Descargo siempre a 0 grados y elevo mi pincel a 90 para lograr una punta bien bonita. ¿Ven ahí? Y siempre vamos a trabajar todos los sentidos. Aquí obviamente es un poquito complejo porque les tapo con la mano, pero listo. Miren ahí. Entonces ya tenemos diferentes tipos de comas y voy a arrancar, niñas, a hacer lo que llamo la voz abanico, ¿cierto? Recuerden siempre cómo se debe cargar su pincel. Recuerden siempre buscar la misma carga para que les quede todos en la misma proporción. Pero el otro truco para que les queden todos en la misma proporción es el siguiente. Si yo en este arabesco solté aquí mi pincel para elevarlo a 90, todas las demás líneas o las comas que vamos a hacer las vamos a llevar hasta ese punto y a partir de ahí elevamos, listo, para que todas las cabecitas nos queden como del mismo tamaño. Ejemplo, miren, ya no lo voy a llevar a una línea completa, voy a dibujarles acá, pero como para que lo tengan en su cabecita. Esto no, obviamente no lo van a tener que hacer siempre en las uñas de las clientas. Vamos a dibujarle como si eso fuera una casita. Y a partir de ahí, entonces nosotros vamos a empezar a generar las comas para que nos queden bien puliditas. Miren, acá entonces voy a descargar. Miren que ya no puedo descargarlo a nivel, sino que siempre quedo un poquito más abajo. Presiono muy bien mi pincel. ¿Hasta dónde? Miren, hasta dónde. Empecé a elevar a 90 en mi anterior coma y aquí elevo a 90. ¿Ven? Que las dos cabecitas quedan del mismo tamaño. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Descargo mi pincel hasta acá. Miren, hasta ahí donde finalizó la otra cabecita y a partir de ahí me voy a venir con ella a 90 grados hacia la punta. Otro de los errores que cometen cuando vamos a trabajar este tipo de cosas es que me unen en la mitad todas las puntas y no se deben unir. Deben quedar muy juntitas, pero nunca unirse por completo. Entonces ahí voy a empezar, niñas, a llevar mi descargo. Entonces hasta acá y luego llevo mi pincel ¿a cuánto? A 90 grados. Y empiezo a darle un efecto como desvanecido a mis comas. Esto es lo que yo llamo un abanico. Este lo usamos mucho para decoración. Este se usa demasiado para alto relieve, ¿cierto? Para las llamadas conchitas de mar. Porque es algo muy fácil. Y es algo que se ve bonito con todos los diseños y todos los colores. Miren, ahí tenemos entonces un abanico.
y obviamente ya lo vamos a poder hacer en todos los ángulos, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Siempre tengan una guía. Miren, siempre la guía, ¿cuál es? El arabesco o la coma más larga, miren. Entonces, a partir de la coma más larga, es que yo vengo a trabajar. Aquí, entonces, ya tengo una coma arriba, descargo hasta donde está su cabecita grandecita, miren, y ahí ya elevo el pincel a 90 grados. Lo que pasa es que, como yo tengo que tener, niñas, la mano a 90 la voy a tapar. Ahí estoy trabajando en puro pulso, como se dice. Niñas, miren acá. Tomo nuevamente entonces producto. Voy a tratar de no taparles ahí. Descargo hasta donde está gordita la cabecita y acá me voy a 90 grados. Recuerden que ustedes tienen el control del producto. Ustedes son las que tienen el control del producto. Descargo, elevo el pincel y me voy con él a 90 grados. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un poquito más de producto. Miren que ahí voy desvaneciendo en la coma, va siendo cada vez más corta, ¿cierto? Y todas siempre se encuentran en un mismo punto, pero no se unen. Listo. Vamos a hacerlo siempre, siempre. Por ejemplo, me gustaría mucho que pudieran hacer esta tarea en la casita. Vamos a hacerlo siempre a todos los sentidos y hacia arriba también. Listo, los abanicos para que me los puedan hacer bien. Yo no los voy a hacer todos completos porque se me va la clase, pero sí obviamente los voy a sellar por acá. Y sí quería como que partiéramos de una idea de dónde sale un arabesco, cómo se logra lindo y cómo acaban de empezar a trabajar el producto, a descargarlo hasta cierto punto, a elevarlo, a que se vean todas parejitas, lindas, que tengan la misma cantidad de producto. Créanme que les va a servir muchísimo para cuando ya después quieran empezar a delinear cosas muy pulidas o simplemente hacer unos arabescos espectaculares. El control del producto y el control de los ángulos del pincel lo es todo. Bueno, entonces acá, niñas, que yo ya tengo estos dos, ¿cierto? Recuerden, ustedes van a tratar, por favor, en casita, me mandan ahí la tarea de hacer este hacia el otro sentido, hacia arriba, y si pueden este, invertido también. Pueden hacer dos de cada uno, tres de cada uno. La verdad, yo en clase casi que siempre pido cinco de cada uno. Entonces, entre más práctica, la práctica del maestro. ¿Vas a quitar la música o a omitir ese anuncio? Bueno, niñas, entonces, por acá ustedes me tienen en YouTube escuchando a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Niñas. El anuncio. Hijo, quita el anuncio, por favor. Es que mi canal es el niño, ya tú sabes. Niño, por allá estás haciendo careta, yo acá con ustedes. Bueno, niñas, ahora ya sabemos que los arabescos salen, ¿cierto?, de realizar una buena coma, con una técnica correcta. Ahora vamos a aprender a hacer arabescos. Todos los vamos a trabajar hoy aquí en el papel, porque puedes dejar la foto para practicar, sí, claro. Ya ahorita se las dejo mis amigas. Entonces, vamos a tener esta práctica que es la de los abanicos, ¿cierto? En todos los sentidos. Y también vamos a tener esta que vamos a empezar a aprender ahora sí a hacer arabescos. Díganme si ahí están bien, si están viendo bien, si hacer como a la cámara, si buena luz, cómo hacemos con la luz ahí. Díganme si está todo bien ahí. Vamos a empezar, ya sabemos trabajar en los ángulos. Ahora vamos a empezar, niñas, entonces a ver, volvemos a partir de lo mismo, ¿cierto? De cómo se toma el producto, que se toma en forma circular y que debe quedar así en la punta, ¿cierto?
Y voy a empezar entonces a hacer primero una, ¿cómo se alcanza a ver ahí? No, lo tapo, creo que lo tapo. Es que yo por querer que ustedes vean bien, como bien de cerca, estoy aquí, listo. Entonces, miren, niñas, voy a arrancar. Descargo entonces mi pincel a 0 grados y lo elevo a 90. Ahí estoy logrando una coma. Ahora, de esa coma, voy a volver a descargar aquí otra. De esa coma descargo a 0 grados y elevo a 90 mi pincel para que me salga una colita bien linda. Que tengo una colita bien sabrosa. Vuelvo, niñas, vuelvo y cargo producto. Mírenme aquí. Voy a volver a cargar producto. Y me voy a ir hacia un lateral, miren, como en una línea diagonal, ¿ven? Como si fuera un garabato. ¿A quién de ustedes les tocó coger las naranjas con los garabatos? A mí me tocó. Vuelvo y cargo nuevamente, miren. Descargo justo donde finaliza la línea, aquí, ¿cierto? Descargo ¿a cuánto? A 0 grados. Y me voy hacia la punta sin unirla a 90. Miren ahí. No sé si se alcance a ver bien desde allá. Sebas. Niñas, ¿ustedes sí están viendo bien? No. O sea, no se puede hacer más zoom de otra manera. Solo puede ser así bajando la cámara. Ay, niñas, quisiera, ¿cómo hacemos? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Cómo hacemos para que se vea más, Sebas? Yo la voy igual lejos. Las dos más grandes. No es lo mismo. No. Bueno, niñas, vamos a intentar... Voy a intentar hacerlo sin producto para que ustedes puedan ver la técnica, miren. Para hacer estas hojitas, ¿cierto? Que no es, no, es que ya se pone borroso. Miren, para hacer estas hojitas que ya no es obviamente lo mismo, vamos a hacer entonces, esto es lo que por lo general he visto cuando hacen arabescos, miren. Hacen esto, ¿cierto? Y de acá se van como en un círculo hacia un lateral y hacen esto, ¿cierto? Eso he visto cuando hacen un arabesco. Pues para mí eso no es un arabesco. Y en la mitad le hacen como una línea así, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Niñas, ¿tienen alguna pregunta? Váyanme hablando. Bueno, esto, entonces esto es un error, ¿cierto? Esto no se debía hacer así. ¿Cómo debo realizar un arabesco? Voy a descargar mi pincel 0 grados, elevo a 90. Tomo nuevamente producto, miren, voy a cargar nuevamente el producto y me voy con él de forma diagonal, ¿cierto? Entre más largo haga esta línea, más popochita, más bonita me va a quedar la cabecita. Tomo nuevamente producto. Según el largo de esa cabecita, también yo tengo que tomar suficiente producto para poder rellenarla. Descargo en este punto donde finaliza la línea. ¿Descargo a cuánto? A 0 grados, o sea, la punta del pincel completamente presionada. Y me voy con él ya ahora sí a 90 hacia la punta sin unirlo. O sea, tú puedes ir mandando foto al grupo, porfa, como para que ellos vayan viendo. ¿Listo? Entonces, ahora niñas, ¿qué vamos a hacer? Se los voy a mostrar sin producto. Sin producto, la técnica para que el arabesco le salga así es... Descargo una línea completamente recta,
me voy hacia un lateral, miren, entre más larga esta línea, más linda les queda la cabecita. Y vamos a hacer acá como una especie de triangulito, ¿ven? Miren, me voy hasta acá y luego hacia la punta. Así es como van a lograr que el arabesco les quede perfecto. Pero con producto obviamente se ve de esta manera. Entonces, la forma correcta es descargo, elevo el pincel. Sebas, ¿le puedes ir haciendo videitos o algo y mandárselos? Que no sé si están viendo bien. O me vas diciendo, ellas que están diciendo. Descargo nuevamente. Y me voy hacia la punta. La cantidad de luz que debe quedar en el centro no debe ser muy amplia, debe ser mínima. Listo, que no se vea ahí demasiado espacio. Ahora, ya sabemos cómo hacemos una sola comita. Ahora vamos a aprender cómo hacemos dos. Miren, ya tenemos aquí una. De la luz me voy a ir hacia un lateral, ¿ven? Hacia el que yo prefiera. Ya ustedes lo van eligiendo. Cargo nuevamente producto y lo voy a descargar ¿dónde? Donde finaliza la línea. Descargo a 0 grados y me voy con el pincel a 90 hacia la punta. Y ahí ya voy a tener un arabesco de dos. Yo lo llamo mellizas. Una melliza. Ya tenemos de dos. El celular en el ángulo en que está, este queda perfecto. Sí, porque no lo tapo con la mano. Bueno, van a ir moviendo el trípode, que buscamos como un ángulo donde se ve muy. Listo, amigas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a parar acá y me van contando qué dudas tienen y si me han entendido. Mientras que buscamos mover acá este trípode para que ustedes puedan ver mucho mejor. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Les ha gustado? ¡Ay! Sensación. ¿Les ha gustado? ¿Me han entendido? Nati, la línea arriba, la cabecita. O también de 0 grados. La línea de arriba de la cabecita a 0 grados. A 0. Completamente el pincel recto para que todo el producto se quede ahí. Cuando tú dejas el pincel completamente recto, toda esa cantidad de producto, toda esa bolita que tú llevabas se va a quedar ahí de una vez. Y ya tú la vas a arrastrar con ese poquito de cantidad de 90 grados. O sea, tú vas a arrastrar, pero una mínima cantidad. Entonces, toda la cantidad, la gota, la vas a dejar si descargas el producto a 0 grados. Y como ya después vas a hacer esto, con la punta lo que vas a descargar para que la colita se te vea linda es mínimo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, ay, ay. Profe, si se unen, ¿las quitamos o las volvemos a hacer? Pues la verdad, a mí no me gusta cuando se me unen, porque ya la veo como si fuera una especie de hojas. Pero he visto arabescos que se unen y se ven lindos. La cosa es no permitir que se nos empiezan a unir demasiado, porque a veces veo que cuando ya no sacan una o dos, sino tres, los unen, entonces ya quedan como unas alas o quedan como unas hojas raras. Es también ir como mirando según el diseño. Pero yo, practicando, las quitaría. Si se me unen, las quito. Para obviamente pulirme muchísimo más. Vamos a mover aquí el trípode, niñas, hacia este ladito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Creáis sueño de loco? ¿De serio? Ay, sí, creáis sueño de una cosa espectacular. La verdad, en creáis sueño hay demasiado conocimiento. Este año vamos con todo, bueno, todos los años, pero este año tenemos temas muy chéveres, súper comerciales. Recuerden que voy a dar diseño de caricatura, de mini, vamos a ver también colorimetría, que es una clase súper tesa. Vamos a estar viendo manicura combinada, que nos la va a dictar Nati Giraldo, que ustedes saben que es súper tesa para eso. Vamos a ver 3D Cute, que ahorita están súper de moda todos esos muñequitos así, que valen un montón de plata. Vea, Kika, y me quiebran la cabeza con ese trípode,
que valen un montón de plata, que uno va y compra un muñequito de esos 3.000, 4.000 pesos, y nosotras podemos hacer esos más lindos, mejores, hasta nosotros mismos los podemos vender. Entonces, súper chévere, es una clase que me encantó, me parece súper bacana, porque es algo que está en súper tendencia. Y vamos a ver clase de podología también, vamos a ver técnica press, que para mí es lo mejor del mundo, yo amo la press. Y bueno, vamos a vivir experiencias muy bonitas, porque además también van a ir muchos empresarios a contar sus historias para que nos inspiremos. Vamos a tener un coach de crecimiento personal, vamos a tener de crecimiento empresarial, vamos a tener por aquí un coach super teso también de redes, por aquí de hecho es el que me ayuda muchísimo. Vamos a tener muchísimas cosas que yo sé que les va a encantar. Y aparte que el espacio lo leí con mucho cuidado porque las quería hacer estrategias. Bueno, mis amores, me va contando si a ese ángulo les gusta más, si está mejor. ¿Qué pasó? Ay, no, problemas logísticos, niñas, me disculpan. Bueno, cuéntenme pues cómo van las otras. Si están todas las otras. Acá no me alcanza nada. Uy, me encanta, qué pena. Por acá leo un montón de comentarios de su programa, entonces está súper bien. Dígame si les gustó ese ángulo. Se va a decir que desde ahí se puede ver. Ya. Voy a ir señalando entonces estos que ya llevo acá. A medida que vayan haciendo su tarea, séllenlos para que no se les dañe y ustedes poco a poco puedan ver su avance. No hay nada mejor que uno decir, ¡ay! Estos fueron los primeros. ¡Ay, mira, estos cómo van de lindos! Puedo ver esta clase mil veces que siempre me va a gustar. Está linda, Bianca. Puedes ver todas las veces que quieras, mi amor. La clase de arabescos es lo mejor. No, yo amo la clase de arabescos. Se pulen demasiado, niñas. Me gusta muchísimo. Bueno. ¿Qué cómo vas? O sea, si tú grabas, no. Y parado. Sí, un ratico de casa. Ya la tengo aquí. Ay, no. Tiene que dar. Estoy diciendo a mi esposo que enseña súper y que vale la pena tomar el curso. Ay, muchas gracias. Enseño con muchísimo amor. La verdad me gusta que de verdad se aprenda. Eso sí, me gusta muchísimo. Siempre hay una alumna mía, sabe que soy hasta cansoncita de pronto cuando están, me agorran muchísimo. Trato de dar lo mejor de mí. La idea yo, pues a ustedes están en un momento donde hay mucho quien enseña, obviamente, y ya se me era como antes el educador que más les gusta. Y a mí me encanta dar lo mejor de mí. Bueno. Me dicen si así, entonces está bien. Sí, se ha sido con el ángulo que era. Hay una bobada. ¿Qué? Y es que no quiere que esté en el celular así. No, porque tenía eso ahí. Ay, este muchacho, este es de logística, el de producción, y Dios bendito. Bueno, niñas hermosas mías, entonces, miren pues, díganme si ahí sí, no. ¿Cómo así quedaba? Usted ahorita también lo puso, a ver, ahí, creo que ahí se ve bien. ¿Cómo lo ven ahí, niñas? Se ve al revés. Ay, no me digan, no, gato, escójalo y cójalo y graba detrás de mí. No, bueno, es que necesito que quede así. Se nos va a ir el tiempo, señor. Ah, es que eso es lo que quiero, es que ustedes puedan ver de lado. Sí, pues ahí se ve bien. ¿Cómo lo ven así, niñas? ¿Mejor?
No, es que yo eso, a mí eso no me deja ir. Así es. Yo creo que sí. Bueno, voy a tratar de que así. Bueno, hermosas, miren pues, entonces recuerden que llevamos esta como no se debe hacer, que sería entonces prácticamente una hoja, la coma de donde parte todo, cuando empezamos a hacer ya el movimiento para lograr un buen arabesco, y aquí cuando ya empezamos a hacer mellizas, trillizas, ¿cierto? Entonces vuelvo a lo mismo. Vamos a tomar nuevamente producto y voy a repetir esta porque yo sé pues que nos estaba viendo muy bien. Me dicen si desde ahí está bien y todo. Miren pues, tengo una coma. Es que yo siento, Sebas, que se ve borroso, no sé. Cuando se mete tu mano se desenfoca la mano y desenfoca la cámara. Tengo una coma. Y de la coma voy a tomar nuevamente producto y lo voy a llevar hacia un lateral. Y del lateral voy a tomar nuevamente producto. Miren que ahí estoy haciendo prácticamente la figura de arriba. Tomo nuevamente producto, descargo, recuerden lo que les hablaba de la luz, que la luz no les quede tan amplia. Y me voy hacia la punta. Y ahí tenemos entonces una comita muy linda. ¿Listo? Voy a de la luz, miren, la puedo sacar hacia este lado o hacia este lado, ya ustedes como prefieran. Como esta la hice hacia afuera, esta la voy a hacer hacia adentro. Miren, de la luz descargo y voy a tomar nuevamente producto, descargo a 0 grados, se llevo el pincel a 90 y me voy hacia la punta. Y miren, ahí tenemos otra forma de arabesco. Bueno, miren pues. Ahora, recuerden que este movimiento lo estamos haciendo diagonal. Pero entonces ahora vamos a cambiar el movimiento. Lo voy a dejar aquí sin producto, que me parece que así lo pueden recordar mucho más. Y ya no lo voy a hacer en una línea diagonal, sino que en una línea completamente horizontal. Y voy a hacer esto, ¿cierto? Miren. Cargo nuevamente entonces producto a 0, elevo mi pincel a 90 grados. Miren que cuando descargo a 0, todo el producto se queda aquí arriba. Y ya cuando voy elevando el pincel, solamente tengo un poquitico para que la colita se vea muy linda. Aquí voy a hacer una línea completamente horizontal. Miren, ya no la hice diagonal, sino horizontal. Y voy a tomar nuevamente producto, miren, todo el tiempo yo vuelvo y cargo el producto, descargo a 0 grados, descargo y presiono el pincel. Recuerden que ahí estoy a 0, hasta donde esté el grosor de mi otra coma, aquí. Aquí voy a elevar el pincel ¿a cuánto? A 90 grados para que la colita me quede pulida. Y si nos fijamos, miren que se ve completamente parejito el arabesco. Entonces, voy a hacer algo que yo llamo unas trillizas. De estos dos laterales, miren, de donde sale la luz, diagonal, me voy a venir a sacar una línea en diagonal, ¿cierto? Miren. Y lo mismo hacia el otro lado, también voy a sacar una línea en diagonal. Listo. De esas dos líneas voy a tomar nuevamente producto. Recuerden que se toma en forma circular. Y voy a descargar mi pincel a 0 grados y me voy con él hacia la punta a 90 grados. Voy a hacer exactamente lo mismo hacia el otro sentido. Y me voy hacia la punta. ¿Ven? Ahí tenemos unas trillizas. Entonces, de dos, dúos y unas trillizas, ¿cierto? Esto lo pueden cambiar en el sentido que a ustedes más les guste, siempre. Ya hacia arriba, hacia abajo, todo, como prefieran. Vamos a aprender que a esto, siempre les voy a hacer una especie de
colitas, ¿cierto? Miren, acá voy a tomar de la mitad más o menos del arabesco, descargo, perdón, presiono el pincel a 0 grados y me voy con él a 90, miren, y vamos a sacar una especie de colita, se ve súper bonito. A mí no me gusta hacerlo en todos, pero sí hay ciertos arabescos que les hace falta como esas colitas. Vamos a hacer con esta colita y con este tipo de diseños un arabesco al que yo llamo cola de sirena. ¿Por qué lo llamo cola de sirena? A media niñas que vamos a tener que ponerle una, dos, tres, ¿cierto? La primera coma tiene que tener una cola mucho más larga para que no les vaya quedando como ñatico. Listo, siempre cuando entre más comas les vayan a poner, entonces la primera cola tiene que ser larga. Esto se los voy a aclarar aquí, miren. Voy a descargar entonces, ¿a cuánto? A 0, descargo fuerte, elevo mi pincel y como voy a hacer una cola de sirena, entonces tiene que ser una cola larga, ¿cierto? Y con cierto movimiento, que no quede completamente recta. Cargo nuevamente producto, miren, me voy a ir hacia arriba, también pude hacerlo hacia abajo, ya ustedes deciden. Voy a hacer una línea completamente recta. Recuerden que los arabescos, pues a mí no me parece que se vean lindos como redondos, como hojas. Cargo producto, esta vez necesito cargar muy buen producto porque tengo una cola muy larga, ¿cierto? Y quiero que la cabecita se vea popochita. Entonces, descargo producto, miren. Me voy a ir más o menos hasta acá. Y no voy a unir las colas, pero voy a seguir la línea, ¿ven? Sigo la línea. En este punto, niñas, yo de la parte de arriba voy a sacar una colita. Recuerden, de la mitad o un poquito menos de la mitad del arabesco, voy entonces, niñas, a... No sé, ¿se está viendo bien? ¿Cómo hago? Sebas, pasa a ver. Ahí ve, es como están viendo ella. Yo lo veo borroso. Niñas, ¿están viendo borroso o están viendo bien? Ellas, ¿por qué no pueden hablar? No les puedes activar micrófonos. Tiene micrófonos, te escucho, mis muchachas. No, se me activa el micrófono. No. Papi, ¿puedes omitir ese anuncio? Yo estoy viendo borroso. Yo creo que ahí ya. Listo. Niñas, miren pues. Entonces ya hicimos la cola de sirena. Y en la parte de arriba, ¿qué quiero hacer? Voy a, desde la mitad, a 0 grados, voy a sacar un poquito de colita, ¿ven? 0 grados, para que me quede bien linda. Pero ya luego voy a venir a limpiar mi pincel, que no me quede producto, miren. Completamente limpiecito el pincel, miren, que no me quede producto. Y antes, perdón, voy a tomar una cosita de nada. Voy a poner un puntito aquí, puede ser diagonal a donde empieza la colita. Miren, un puntito, una cosita de nada. Limpio el pincel ahora sí, ¿cierto? Y de ese punto hacia la colita me voy a ir atrás. ¿Ven? De este punto hacia la colita, el pincel a 90 grados, miren que solo estoy trabajando con la punta, hacia atrás. Y ahí vamos a lograr hacer una colita súper linda, súper delicadita. Esto se debe hacer con el pincel a 90 grados. Estos vacíos, estos espacios que nos quedan, lo vamos a decorar con unos punticos que vamos a hacer con el mismo pincel. ¿Y si la haces en la olla?
vamos a, ya termino acá, se las estaba enseñando y ya, entonces después hago el diseño y la uña. Listo, niñas, creo que hasta acá, bueno, me falta uno. Vamos a hacer otro que también es muy lindo, que también parece como una espiguita, no sé, súper bonito. Voy a sacar una línea, aquí miren que no estoy pendiente de 90, 0, es más, estoy casi que a 0 todo el proceso, miren. ¿Cierto? Me vengo a sacar una luz. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como una especie de nubecitas, miren. Voy a empezar a cargar nubecitas. Nubecitas. Ojalá de mayor a menor para que se les vea bien lindas. Y que las de arriba y las de abajo tengan obviamente el mismo tamaño, se va a ver muy lindo. Cargo producto y empiezo a rellenar. Este es el más fácil. Miren, cargo producto y empiezo a rellenar mi espiguita. Lo voy a hacer en la parte de abajo. Esta es súper bonita, miren, miren qué linda. Y acá arriba, si quieren, le pueden sacar colita. Recuerden, de la mitad a 0 grados, salgo. ¿Ven? Ahora, señoritas, para buscar que ustedes puedan ver muchísimo mejor, es hora de hacerlo en una uña. Esta es la tarea. Necesito que, porfa, esta sea la tarea de hoy. Hoy vamos a realizar esta tarea y voy a hacer todo esto que aprendimos en una uña, pero hoy no voy a hacer el diseño como tal. Lo vamos a realizar ya mañana, todas bien, bien, que tengamos nuestra mano un poquito más dócil, que hayamos como aprendido bien la técnica, estudiamos un poquito, hacemos esta tarea todas y mañana lo hacemos completo, por decir el que les puse en la página. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a tomar por acá una uñita que tengo, esta uñita, miren, por acá, y aquí vamos a realizar entonces un arabesco. Me vas a hacer un favor, Sebas, por allá tenía un cosito como con un corazoncito, por allá, una bolsita como con un corazoncito. Listo. Bueno, vamos, es hora ya de realizarlo en la uña, están todas listas. No lo tienen que hacer hoy, recuerden que mañana lo vamos a terminar. Pero, ¿qué quería explicarles bien? Yo podía venir y a la loca hacerles, vean, a la vez, pues eso sí, así, hágalo pues usted. Pero yo quiero que de verdad les quede la técnica de cómo lo vamos a realizar bien lindo, un arabesco. Que ustedes digan, pues pucha, valió la pena quedarme trasnochando con Nati un ratico. Pues no trasnochando, pero... Estoy por aquí organizando la uñita, niñas. Para que podamos trabajar. Este tipo de gradés y todo este tipo de gradés monocromáticos y todas estas cositas que tengo por acá, miren, también hacen parte, van a ser parte obviamente de Cray Sueña. Esto es colorimetría, aquí vamos a aprender a hacer todo este tipo de cosas súper tesas, triadas, degradés, súper bonitos. Miren, todo esto es de colorimetría. A veces creemos que las cosas no nos dan, pero es que en realidad no conocemos la técnica correcta para hacerlas. Entonces, bueno, aquí mis hermosas, voy entonces a empezar a hacer el diseño en la uña. Listo, voy a realizar un diseño normal, sencillo. Mañana se los voy a enseñar a trasladar. Hoy voy a repetir todo eso que hicimos, pero entonces lo voy a repetir aquí en esta uñita. Mañana les voy a enseñar a trasladar el diseño, a cómo organizar un arabesco, por qué parte deben empezar siempre. Vamos a repetir simplemente todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Me hablan?
que la cola de sirena no se vio, listo, ahorita voy a hacer una aquí, vamos a hacer un arabesco que tenga todo lo que acabamos de ver, ¿les parece? Se los presto a mi celu, yo busco un ejemplo. Voy aquí, niñas, a buscarles un arabesco que tenga algo así como similar. ¿No les gusta? Aquí estoy buscando uno, no me demoro, no me demoro. Estoy buscando uno bien lindo que ustedes puedan realizar en mesa. Bueno, miren, pues quiero realizar un arabesco como uno de acá puede ser. Hay una página que se las voy a recomendar de una vez que me gusta muchísimo para los arabescos y se llama Vincent Secret. No sé si allá se puede ver bien. Aquí, miren. Es de Moscú, me parece súper lindo todos los arabescos que muestran ahí. Y casi siempre, la verdad, me inspiro mucho de esa página para hacer mis arabescos. Trato de dejarles obviamente mi toque y todo, pero bueno, voy a realizar este, listo. Y voy a poner en práctica, según este, todas las formas de arabescos que les he enseñado. Aquí hay colas de sirena, hay de dos comas, miren, de dos, de tres, ¿cierto? Era tiene su técnica, yo tengo la mía y yo sé que les va a gustar demasiado. Entonces, recuerden que hoy no estoy como, hoy lo que vamos a aprender es hacer bien los movimientos y bien el diseño y ya mañana vamos a aprender a hacerlos juntas, vamos a hacer uno juntas y lo vamos a realizar desde cero, con la base, con todo. Bueno, por acá entonces, señoritas, voy a tomar este. Esa olla que ya tengo preparada y voy a tomar mi pincel nuevamente. Siempre que vamos a trabajar con arabescos, vamos a empezar por unas líneas guías. Ejemplo, aquí tengo ciertas líneas guías. Para mí deben ser los trazos más largos. Esto es una línea guía. Esto es una línea guía y tengo un punto en la mitad. ¿Ven? Entonces siempre voy a partir de una línea guía y punto en la mitad. Y aquí voy a tener exactamente lo mismo. Vamos a poner un punto en la mitad y vamos a hacer una línea guía. Voy a tomar entonces producto y voy a cargar de forma circular y solamente en la punta. ¿Están viendo bien allá? Yo creo que ahora sí se ve muchísimo mejor que en el papel, ¿cierto? Recuerden, voy a poner primero el punto en la mitad. Me vengo, pongo un punto en la mitad. Que esta sea mi línea, mi punto guía. Que esta como debe llegar hasta acá, no unirse. Y esta debe llegar hasta acá sin unirse. ¿Listo? Son arabescos largos, entonces voy a necesitar buen producto. Cargo una bolita grandecita y de este punto me voy a ir. Entonces, no es un arabesco completamente recto, me voy, miren, hacia el punto. ¿Ven? Tengo una guía. Voy a hacer lo mismo hacia este otro. Esta va un poquito más entrada, ¿listo? Es un poquito más entrada, no es completamente desde afuera, sino que empieza como desde un tercio de la otra coma hacia afuera, miren. Descargo siempre a 90, perdón, a 0 y elevo mi pincel a 90 grados. Tengo dos líneas guía, recuerden la tercera. Entonces, acá voy a poner un
puntos, ¿cierto? ¿Para qué? Miren, completamente diagonal al de arriba. ¿Para qué voy a poner ese punto ahí? Para tener en cuenta hasta dónde voy a llegar con mi primera, con mi segunda, con mi tercera guía, perdón. De acá me voy hacia ese punto. Ahí les pueden ir tomando, niñas, foto. Yo siempre que estoy dando clase les pido que tomen fotico del paso a paso, porque uno a veces se le olvida por dónde empieza. Y en los arabescos tiende a pasar muchísimo eso. A uno se le olvida muchísimo por dónde empieza. Se ve muy bien. ¿Qué pincel es? Este es un pincel número 7 de la marca Natalia Acevedo, de mi marca. No, recuerden que yo se los organizo, se los entrego listicos con muchísimo amor. Bueno, mis hermosos, entonces aquí, en este punto exactamente, yo, ¿qué hago? La verdad, yo en la clienta lo que hago es que giro la uña o la mano de la clienta. Hay algunas niñas que dicen, no, Nati, eso no se puede, eso se puede, no pasa nada, no le vas a dañar la mano, no. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uno, sin girar la mano de la clienta, y dos, girándolo. Hay algo importante que tienen que tener en cuenta siempre que van a hacer arabescos. Todos estos arabescos de este lado lo vamos a trabajar en este sentido, miren, siempre hacia el sentido derecho. Y este lo vamos a trabajar siempre hacia el sentido izquierdo. Por ende, este también se va a trabajar en el sentido derecho. Y en la parte de abajo tenemos que trabajar uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Listo? No, perdón, los dos hacia la derecha. Entonces, yo lo que hago es que giro siempre la mano de la clienta, descargo y me voy hacia el punto. ¿Por qué tengo el punto? Porque miren, el punto definitivamente es una guía. Y entonces, ah, Nati, pero es que la clienta no se lo quiere dejar voltear, no se quiere dejar voltear la mano, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, miren, lo que hago es que tengo la manito acá, descargo y elevo mi pincel hacia la coma. Ya eso depende de ustedes, de cómo trabajen. De las dos maneras se puede. Por eso hay que hacerla plana y hacer las comas en todos los sentidos para que ustedes puedan entonces lograr tener muy, muy buen dominio del pincel y de los ángulos. Listo. En este punto, miren que yo no he llevado la lámpara. ¿Por qué no llevo la lámpara? Porque inmediatamente en el que yo llevo la lámpara se me va a sellar las comas. Y yo no quiero, porque se van a empezar a ver como malos sellados. Entonces, en este punto voy a volver a tomar producto. Ya agoté el producto que tenía por acá. Voy a volver a tomar producto, cargo mi pincel y voy a empezar con esta línea guía. Recuerden que les pueden tomar fotos, tomen foto ahí, 1, 2 y 3, tomen foto. Tomen foto y voy a volver entonces a cargar mi pincel. ¿Qué voy a hacer, niñas? Hacia adentro, miren, voy a hacer una línea completamente recta. Cargo el pincel, nuevamente de producto, recuerden que la luz debe ser corta, descargo mi producto siempre a 0 grados y me voy con él más o menos hasta ahí, y a partir de ahí me voy con el pincel ¿a cuánto? A 90 grados hacia la punta, ¿ven? Entonces ahí ya tengo una. Siempre vamos a hacer primero todas de una, ¿por qué, Nati? Porque resulta que uno empieza a llenar solo un lado y le empieza a gustar ese lado, le mete 2, 3, 4, cuando menos se dio cuenta ya no tiene espacio para las otras. Entonces, esta la voy a trabajar también hacia adentro, saco una línea guía, recuerden completamente recta, voy a volver a cargar mi pincel, descargo mi pincel ¿a cuánto? A 0 grados. Y me voy con él hacia la punta. Y en este paso, entonces voy a hacer lo mismo acá abajo. Recuerden, primero estamos sacando todas de una. Y ya después lo vamos a hacer de los que más nos guste. 2, 3, mejor dicho. Miren acá.
Recuerden que nunca se unen las puntitas. Y vamos a hacer la de la parte de abajo. Giro. Llevamos la guía. Tomo siempre producto. Miren que yo cargo muy bien el pincel porque ese es el éxito de que la cabecita te quede gordita, popochita, muy linda. Y acá descargo ¿a cuánto? A 0 grados y me voy con el pincel hacia la punta a 90. Miren cómo puedo lograr que acá se vea tan grueso y acá tan delgado. Recuerden que eso se logra con el dominio de los ángulos en el pincel y cómo descargamos muy bien el producto. Acá lo voy a hacer hacia este lado y tomo nuevamente producto, mucho producto para esas cabecitas. Descargo y me voy hacia la, hacia el punto, ¿ven? Ya ahí tengo todas mis comas, tómenle fotos si quieren. Ya ahí tengo todas mis comas de dos, ya tengo de uno, perdón, listas. Ahora voy a empezar a agregarle según el diseño, algunas dos, algunas tres, algunas simplemente una colita, ¿cierto? Entonces arranco. Aquí voy a agregar una más. No lo voy a hacer desde acá arriba porque se va a ver feo. Recuerden que yo la medida que más o menos les doy para empezar a sacar sus dúos o sus trillizos es desde la luz. ¿Cómo es que desde la luz? Mira, aquí empieza la luz. Entonces yo saco una línea, ¿ven? Y de la línea, entonces ya lo saco. Entre más larga la línea, recuerden que más gordita les va a quedar la cabecita. Como acá estamos en un espacio que no queremos que sea la protagonista, sino esta cabecita, entonces no la voy a hacer tan larga. Descargo aquí, elevo mi pincel a 90 y mira, ya tenemos un dúo, ¿cierto? Lo mismo voy a hacer hacia este lateral. De la luz en diagonal, miren. Cargo producto todo el tiempo. Descargo. Y me voy hacia la punta. ¿Listo? Limpien el pincel. Tenía el pincel demasiado sucio. Aquí lo estoy limpiando. Si no lo limpian, entonces a veces también uno empieza como a hacer ya muy brusco el arabesco por tanto exceso de producto que hay. Listo. En este punto, señoritas, esta la voy a dejar así de una. Y esta acá no le voy a poner una más, pero miren esto tan lindo que les voy a enseñar a hacer. Van a cargar su pincel y aquí donde finaliza esta coma voy a descargar todo este producto. Miren, descargo, ya. Elevo el pincel y me voy hacia la punta. ¿Ven? Salió ahí como una coma súper linda, pero que hace parte del mismo arabesco. Y acá vamos a ver que sería muy lindo sacarle entonces en la parte de arriba a este de la mitad, ¿cierto? De la mitad me vengo y vamos a hacer una, miren, una colita. ¿Recuerdan la colita? Listo. Las cabecitas ustedes siempre, niñas, las van a poder pulir como les guste. Entonces aquí, mire, la voy a poner más redondita. ¿Vieron? Es muy sencillo. En realidad, después de que aprendes la técnica, no es nada difícil. Yo sé que muchas a los arabescos le encuentran como que ¡ah, los odio! Pero no, créanme, niñas, que en realidad es muy, muy, muy lindo. Acá voy a hacer la coma, pero hacia adentro. Si la hago acá, compite con este, se va a ver fea. Pero si descargo acá, miren, 0 grados, 90 grados y me voy hacia adentro, ¿ven? Miren qué linda queda ahí. Se ve súper bonita. ¿Recuerdan lo del puntito? Voy a tomar un puntito acá, pequeñito. Miren, ese puntito es demasiado pequeño. Limpio mi pincel y del punto hacia adentro, hacia la colita, me voy a devolver. Miren ahí. Donde queda esa unión, voy a hacer un pequeño puntito. Miren qué bonito.
me van diciendo si les gusta, cómo se sienten, si les ha gustado, si me entienden. Recuerden que hoy estamos es practicando como lo que les acabo de enseñar en el papel y mañana vamos a hacer algo juntas. Hoy es como para que se me concentren, aprendan, me trabajen un poquito la manito y ya seguimos juntas. ¿Listo? Mañana. Listo, mis hermosas. Entonces aquí ya tenemos estos. En este punto, me voy a ir a los arabesquitos de abajo porque a este le voy a sacar una colita hacia este lado, miren. Una colita, ¿ven ahí? Le voy a sacar una colita. A mí me encanta que las cabecitas me queden como redonditas, entonces siempre busco cómo pulirlas. Y en este punto que yo ya tengo una guía, que yo ya sé, acá me falta. Esta la voy a también a sacarle aquí descargo. ¿A cuánto? Le pongo mi pincel a 0 grados y me voy con él hacia 90, ¿cierto? Para poder lograr estas líneas tan delgaditas. Tomo un puntito. Yo siempre me guío con los puntos. Siempre tenemos que tener espacios en los que trabajar. Y me voy hacia la colita, ¿ven? Ah, es que no quedó completamente perfecta. Recuerden que tenemos los puntitos para pulirlas. Son hilitos. Que queden unos hilitos muy pulidos, mis niños. Que no les quede nada así como todo grueso. Ni nada. En este punto, ahora sí, voy a generar aquí una más. Ya le estoy poniendo mi toque. Ahorita van a ver ese otro y van a decir, ¡ay! Completamente diferente. En realidad uno se empieza como a inspirar. Descargo y llevo hacia el punto. Miren, aquí saqué otro dúo. Y en este punto lo voy a llevar a la lámpara. Pero ¿saben qué? Acá tengo ganas de que esta nubecita se vea mucho más pronunciadita. Que se vea como mucho más popochecita, que se ven muy lindas, me encanta eso. Me encanta que esas cabecitas se vean así redonditas, súper hermosas. Y acá, miren, acá arriba, también voy a pulirla, que se vea más redondita, ¿ven? Miren qué bonito. Eso lo pueden hacer, pueden dedicarle el tiempo a sus arabescos y más ahorita que están aprendiendo. Voy a llevarlo a la lámpara, el gel paint deben de sellarlo por lo menos un minuto para que no se les vaya a bombar. Me cogieron. Cuéntame ahora sí, mientras que sellan, cómo van, cómo se sienten. Todavía tenemos gente conectada, ahora todo el mundo va a dormir, diga la verdad. 536. Ay, hombre. Estoy súper concentrada. Ay, qué rico, muy bonito. Toca practicar, todo es de práctica. Yo al principio eso no lo hacía así como lo hago ahora, ¿no? Eso es un proceso y por eso les quise dejar muy bien las bases de cómo lo iban a hacer, porque muchas veces uno las tiene y se desespera y no le da y no le da y no le da, entonces ya no quiere hacer nada. Hago la coma y cuando voy a sacar la colita no me queda producto, entonces será el pincel o el gel. Pueden ser las dos, puede ser la manera en cómo la estás haciendo. Te tiene que quedar producto, siempre te tiene que quedar producto, porque igual el negro es negro y siempre va a generar como ese exceso en el pincel, y con eso es con lo que nosotros trabajamos. Hay que mirar qué puede ser pasando. Julie, ¿alguna otra pregunta, niñas? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Les cuento que yo estoy súper feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Muy agradecida con ustedes. Pueden estar subiendo fotitos si quieren. Me etiquetan. Me van mostrando sus trabajos, todo. Pueden compartirle este grupo a sus colegas, a las personas que quieran aprender de lo que yo les puedo dar por acá. Bueno, mis hermosas, Sebas, me aquí como que no veo. Entonces cambió la cámara. No, pero yo no veo, como yo estoy trabajando con este. Espérenme, niñas, que ya. Bueno, entonces ya. Aquí, ya si nos equivocamos, pues pucha, ya no pasa nada.
que limpiemos la cámara del celular, a ver si es que está muy borrosa. Sí. Pero aquí una niña escribió, intentémoslo a ver. Pero bueno, ah, bueno, igual sí. Vamos a intentarlo, ¿listo? A ver si se puede ver borroso también, me imagino, por el internet o qué sea. Y el internet, la persona que se... El internet a veces también es mejor igual, dicho. Sí. Bueno, niñas, en este punto entonces, miren, ya voy a empezar a hacer rellenos. Los rellenos no son de dos, de tres, no, los rellenos máximos son de uno, pero por lo general los rellenos tienden a ser más que todo comas. Listo. Vamos a rellenar primero los del centro y siempre trabajando en el mismo sentido. Todos los rellenos de este lado, recuerden que van hacia la derecha, los rellenos de este hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Siempre, recuerden, siempre. Si yo voy a cambiar el sentido, me va a quedar horrible. ¿Qué es cambiar el sentido, Nati? ¿Cómo, qué es cambiar el sentido? Si yo veo que este va hacia la derecha, pero hacia adentro, yo no puedo venir, niños, a hacer esto. Se ve horrible. Entonces, siempre tenemos que conservar muy bien el sentido del arabesco o saber en qué momento puedo cambiarlo. Regálenme un segundito, yo busco por aquí mi pincel preferido. Ustedes dirán, ¿cuál es el pincel preferido de Nati? Mi pincel preferido es el lenguaje del gato. Yo lo amo, es esta belleza con esta otra punta. ¿Por qué me gusta tanto? Porque yo con este pincel limpio cuando me pasa esto. De hecho, cuando está todo húmedo, yo limpio y ya, no pasó nada, yo sigo mi vida, no tengo que complicarme por allá con un muchas lo hacen con la misma uña, con un trapito, otras lo hacen con un palito de naranjo, y bueno, eso ahí les queda todo feo, dañan el otro arabesco, un montón de cosas. Bueno, princesas, en este momento ya casi que estamos finalizando, ya solamente vamos a empezar a hacer los rellenos y los vamos a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a trabajar todo este lado y lo vamos a hacer hacia el mismo sentido. Entonces arranco sobre esta línea en el mismo sentido, voy a poner una coma delgada pero larguita, ¿listo? Aquí descargo, elevo mi pincel y me voy hacia la punta. ¿Listo? Acá, niñas, voy a trabajar una coma mucho más pequeña, pero como uniendo esas dos que llegue hasta el punto, pero que no me lo cierre por completo. Lo voy a empezar desde, miren, por fuera de las terminaciones de la otra, ¿ven? Y en este punto voy a presionar acá, miren, presiono aquí fuerte para que me quede una cabecita más grande y elevo el pincel a 90 para que me salga una comita. Listo. Ahora, entonces, en esta parte de acá, hacia el otro lado, ya acá no le vamos a realizar nada más porque ya se ve muy cargado, ¿cierto? Al lado de acá voy a empezar entonces a hacer a este ladito una coma para unir. Recuerden que lo ideal es que siempre lleguen al mismo punto, pero que no se unan. Acá, niñas, voy a hacer una coma de uno, ¿listo? Y aquí le voy a poner comita de uno. Mira. Y voy a trabajar con muy poquito producto. Cuando necesitamos hacer comas pequeñas, miren,
muy poquito producto para poder hacer terminaciones puliditas. ¿Ven? Que se vea bien pulidito. Así pulidito también para que no se vea cargado el arabesco en la parte de arriba. Entonces acá me voy a venir a hacer otra comita. Miren. ¿Listo? Y esta que tenemos acá, voy a... Mira. Siempre, niñas, recuerden que pueden ustedes ir dándole manejo a los arabescos según su estilo, porque uno muchas veces es el estilo. Miren que todo esto los trabajamos hacia este sentido y todos estos hacia ese sentido, y no lo hemos dañado para nada en la armonía a nuestro arabesco. Ahora, debajo de esta, más bien sobre esta, voy a hacer lo siguiente. Voy a girar la uña. Voy a tomar cargas pequeñas, pequeñas. Recuerden que el grosor se lo damos según el ángulo. Y voy a empezar a hacer esto. Miren. ¿Recuerdan los abanicos? Pues lo vamos a hacer desde acá, miren. Cargo, perdón, descargo, ¿a cuánto? A 0 grados y me voy con él a 90 hacia la punta, miren. Voy a volver a cargar. Ya no lo hago a la misma altura, lo voy a hacer un poquito más abajo. Cargo nuevamente y me voy hacia dónde. Hacia el centro y hago acá lo mismo, cargo poco producto, descargo y me voy siempre hacia el centro. Miren que todas estas fueron dando un giro, ¿cierto? Miren qué bonita. Y en este punto, señoritas, voy a hacer lo siguiente. Recuerden que ya estamos haciendo rellenos. Espero que le hayan tomado foto al paso a paso, porque uno se empieza como a perder. Yo las entiendo. Y más cuando es como la primera clase de arabescos como tal que uno recibe. Aquí voy a hacer una comita hacia adentro. ¿Ven? Y ya estamos finalizando. Aquí abajito voy a hacer otra. ¿Cómo se hace una cola de sirena? Recuerden que la coma, sea larga. Cuando la coma es larga, podemos trabajar siempre las colas de sirena. Miren, por ejemplo, esto viene siendo una cola de sirena, porque miren que la hicimos larga y le empezamos a sacar ya después las diferentes formas de los arabescos. Miren qué bonita, a mí eso me encanta. Un arabesco combina con todo, se ve súper trabajado, se ve súper bonito, le luce a un rojo, a un color pastel, le gusta a la señora, a la niña, mejor dicho, es una técnica súper comercial. Bueno, ya no las quiero complicar ahí más. Yo finalizo siempre como con unos pequeños puntitos, me parece súper bonito. Me cuentan cómo les pareció. Mañana nos vamos a ver para hacer los que vimos, que son en técnica humo. Miren qué bonitos. Mañana van a estar haciendo cosas como estas. Por favor, mis juiciositas, me hacen la plana. Voy a llevarlo a sellar. Por favor, mis juiciosas, me hacen la plana. Por favor, mis juiciosas. A practicar. Si ustedes practican, mañana vamos a poder lograr los trabajos hermosos. No tienen que hacer un montón, hagan simplemente lo que yo hice, que es una de cada una, como para que lo tengan claro en su cabecita, porque cuando uno se va a practicar directamente a la uña, muchas veces no le da, repite y repite, se enoja y ya no quiere seguir practicando.
Entonces, como esto requiere paciencia, es mejor que primero tengan la técnica súper clara. Bueno, ya cuéntenme cómo les pareció mi clase, les gustó, cómo se sienten, emocionadas porque ya mañana lo vamos a hacer juntas, quién se atrevió a hacerlo hoy, no falta la que se atrevió por ahí a hacerlo hoy, yo sé que sí hay muchas que estaban por ahí dándola conmigo, miren qué bonita, y les voy a mostrar en el que estamos haciendo, ya este. No sé si se alcanza a ver allá. Estamos haciendo este. Y miren cómo quedó el mío. Ya cada uno tiene, se ven muy similares, pero en realidad cada uno tiene como su esencia. Miren que en tema de proporción y en tema de ubicación, siempre, niñas, podemos lograr hacer las cosas bien. Lo que pasa es que todavía obviamente no saben cómo hacerlo, pero mañana les voy a enseñar cómo pueden trasladarlo. Miren que en la ubicación nos fue también súper bien. Uno dice, no, hacer a veces que usted tiene la nueva muy chiquita, eso usted no le va a caber. Eso es mentira. Uno siempre puede lograr trasladar. Eso no es clase pues completamente de mañana, pero mañana les enseño cómo les va a quedar en las mismas proporciones. Pero uno siempre puede trasladar muchísimos diseños si tiene la técnica correcta. No importa el espacio. Bueno, hermosas, ya es hora de dormirnos. Por acá también está mi hijo cansadito. Espero les haya gustado. Muchas gracias, por ahí espectacular. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados a contar. Sé que hay niñas de otros países. Muchísimas gracias. ¿Qué lámpara es? Es una lámpara UE LED, es de Zoom, de 78 watts. Listo, esa es. Niñas, ¿alguien sabe qué lámpara es? ¿Qué más? ¿Qué más queda por ahí? Cualquier cosa ahora en el grupo, ahorita les vamos a mandar la foto y la foto también de la tarea. Listo, para que mañana nos volvemos a ver. ¿Aquí a qué horas? A las 9 de la noche. 9 de la noche, que descansen, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar acá. A ver, tomen pantallazo. Tomen pantallazo y subamos a Instagram y tenemos que tuvimos nuestra primera clase. Me pueden encontrar en Natalia Nails, en la academia y en la personal, que es Nata WT. Sebas, ¿algo más? Sí, está bien. Ay, niñas, muchísimas gracias. Vamos a subir un reel, me está diciendo Sebas que vamos a subir un reel, así que por ahí les dejo para que comenten, para que inviten otras personas, para que inviten aquí mañana, entonces por acá conectados, tenemos muchísimas cosas. Bueno, las dejo. Algo que fuera de la clase, puedes contarnos cuánto tardas en este proceso. Yo por lo general ya no estoy en mesa, me demoro muchísimo porque les explico, pero para mí hacer arabescos es más fácil. Yo me puedo demorar haciendo un arabesco 5 minutos, menos 2 minutos por arabesco, creo, dependiendo obviamente el grado de dificultad que haga, pero para mí los arabescos pues son muy fáciles, es más cuestión como de práctica, creo que es una de mis mejores técnicas. No puedo creer que lo pude hacer. Manden fotos, ay, no etiqueten, manden fotos, muestren, yo las quiero ver, ay, qué rico, me encanta cuando logro
que pues van a entender. ¿Sabe qué? También les quiero preguntar cómo se sintieron aquí. Pues no estamos presentes, pero cómo se sintieron así en el online, cómo entendieron, les gustó. Ah, para mañana, ¿qué materiales? Ahorita les mandamos la lista de materiales para mañana, listo. Pero ya sabemos que tenemos que tirar el paint negro, pincel número 7, o un pincel con el que puedan trabajar. Debemos también tener esmalte negro, base, matificador, listo, para mañana. Y si tienen acrílico cristal, también lo vamos a necesitar. Igual yo ahorita se los mando. ¿Cuándo es crea y sueña o no crea y sueña, niña? Ay, no, ustedes no saben cómo hacer crea y sueña este año. Crea y sueña es del 24 al 27 de octubre. Vamos a estar 4 días intensivos de mucho aprendizaje, no solamente como médicos profesionales, sino como empresarias a nivel emocional, a nivel de marketing y todo ese tema de redes que ahorita pues es tan importante. Vamos a aprender demasiado, vamos a estar allá, incluye el kit, el hospedaje y bueno, un montón de cositas más. Yo ahorita les voy a dar por ahí en el enlace, ustedes no se imaginan, es un curso soñado, es un entrenamiento soñado porque no es un curso, son muchos, muchos seminarios. Nunca antes visto en este continente. Nunca antes visto, no. Pues ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas muy bien hechas, vamos a hacer algo muy chévere. Crediseña pues ya tiene mucho tiempo como evento, por decirlo así, evento educativo. Pero cada año ustedes saben que yo me voy como reinventando en cómo lo puedo hacer, más que todo para lograr llegar a todos ustedes. El primer año fue acá en Medellín, que ustedes saben que fue en el Lancarton, fue una cosa de loco, fueron demasiadas niñas, fueron como 150 niñas, y bueno, ¿cierto? El segundo que hicimos ya fue de gira, que estuvimos en Miami, en Bogotá, que estuvimos en Cali, Medellín, bueno. Y este año, como fue tan difícil desplazarme, porque ustedes saben que esto es un chicharrón, llevar a todo mi equipo, todo el montaje, a veces las cosas no salen como yo exactamente quería. Entonces, este año me ocurrió la idea de poderlo hacer aquí, en Medellín, pero de brindarles a ustedes la facilidad de tener hospedaje, alimentación, de que compartiéramos todas en un mismo espacio, poder no solamente enseñarles, sino que tener algunos momentos con ustedes un poquito más allá, que yo sé que les va a encantar. Entonces, por eso decidí que este año lo iba a hacer como en una finca, como en un lugar así apartado para nosotras. Pero no vamos de finca por allá pues a beber y que no, que no, vamos a estudiar, a aprender, a traer nuestro corazón llenito de muchas emociones muy bonitas que vamos a vivir, pero nada de traguito pues para que sepan. Que no le dicen la palabra finca y uno ya está, juepucha, me emborraché y que no, que no. se me van calmando. Pero sí, vamos a vivir las experiencias muy bonitas. Quiero trabajar contigo acá en Bogotá. ¡Ay! Me parece mucho para Bogotá porque sí, ya muy pronto abrimos la sede de Bogotá. Va a quedar muy linda. Yo creo que ya la otra semanita les voy a estar mostrando que tengo que viajar, cómo está quedando Bogotá, para que se emocionen muchísimo porque es espectacular. Muchas gracias. Quisiera que ahí sueña. Ojalá puedan, las que puedan y se animan, con muchísimo gusto. Si así es online, imagínense en presente. yo creo que ya, bueno, las voy dejando, qué rico, Dios me las bendiga, un abracito, me tengo que levantar a las 4 de la mañana. fue un placer estar aquí con ustedes, darles este tiempo es algo muy bonito para mí, conocerlas por allá. Nati, ¿la clase va a quedar en el grupo? No, la clase no se graba, ¿cierto? No, no se puede quedar grabada. Pero les vamos a dejar la tarea en el grupo, obviamente, el resultado final, para las que se quieran atrever. Y recuerden que ya mañana vamos a hacernos juntas, para que estemos súper pendientes. Yuri, muchísimas gracias. Nina, muchísimas gracias. Nati, me encanta la clase contigo. Me encantaría tomar fotos contigo. Feliz noche, descansen. Mua, mua, picos, besos, abrazos. Mañana nos vemos. A ver, ahora sí, ¿cómo vamos a tomar la foto para...? Seba, ¿cuándo me da la foto para subirla? Nuestro primer día. Niñas, que descansen. Chao. Ya, ya se va, puedes cortar ahí.